en el capítulo anterior. Gracias por darme buenas noches. Quería platicar con el guardia de seguridad, Elías Samael. No sé si me lo podrías comunicar. La verdad no sabía dar información sobre esto porque como yo no tengo tanto tiempo aquí trabajando, la verdad no sé de qué me está hablando. Él es del grupo Corpotec. No, no han sido los guardias que antes trabajaban aquí. Pero esos estaban en pandemia, supongo. Sí, han sido de esos, porque hubo un tiempo en que todos desde nosotros nos tuvimos que ir por orden de la señora. Ajá. Y contrataron por un tiempo este tipo de guardia, creo, y pero ya no están trabajando. Y he visto, creo, unos videos de ahí de un chico que trabajaba de seguridad, pero como yo no, en ese tiempo te comento, pues a nosotros la señora nos canceló, nos mandó a descansar y contrató por un tiempo una seguridad, la verdad no sé qué seguridad sea, pero sí estuvieron unos seguridad aquí. Ajá. Y vi algo así sobre un caso de una seguridad, pero no sabía que era el guardia que había trabajado aquí. Pero tengo entendido que él es de Chilapa, creo, o era de Chilapa, no sé dónde era, pero era de por allá, de ese lugar, de ese lugar. Hola, ¿qué tal amigos? Voy a iniciar lo que es una sesión de Ouija. Aquí está el tablero. No sé si puedan verlo ahí. Bueno, ahí está el tablero. Aquí tengo el apuntador. Y prácticamente la conseguí por internet, me costó algo de trabajo conseguirla, pero quise tenerla para que, más que nada para comprobar si lo que es, he visto en YouTube, en los videos, es real o simplemente, no sé, propaganda. Y esto lo voy a hacer, tengo listo para ustedes, especialmente para ustedes. Tengo listo la vela. No sé si alcancen a ver el incienso. Y en esta ocasión tengo curiosidad y voy a invocar, supuestamente, a ver qué sucede. A uno de mis tíos fallecidos, y bueno, más que nada un tío fallecido, porque no quiero que si llega a suceder no vaya a venir un espíritu, no sé, y otro que yo no conozca, a lo mejor que sea alguien que yo conozca y no algo que yo no conozca. Y vamos a empezar esa sesión. Vamos a respirar 3 veces. Profundamente. Con los ojos cerrados. Una vez que haya respirado 3 veces profundamente, vamos a mencionar el nombre de la persona, en este caso que es mi tío.
Cristóbal Martínez Ponce, ¿estás ahí? Contéstame. Quiero platicar contigo. Cristóbal Martínez Ponce, contéstame. Quiero platicar contigo. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Contéstame. Dijo que sí. Como que noto algo tanto raro, noto una sensación extraña. Amigos, hasta aquí el video, me parece, creo que sí es real y no sé, siento vibraciones raras y prefiero terminar aquí el video. Recomiendo que no lo hagan en casa. Y hasta luego. Bye. Y así es. Aquí comienza el engaño. En este video que ustedes acaban de ver, es donde todo comienza. Es un video grabado hace 6 años, que fue subido a un canal que les presenté en el video anterior. Y este canal no es el canal que él hace llamar como canal oficial en YouTube. Después del video que yo grabé, de este video que ustedes vieron anteriormente, esta persona lo vio, cambió el nombre, ¿sí? Porque ya no tiene el mismo nombre. Y es algo de lo que vamos a hablar más adelante. Lo que quiero es que ustedes analicen el video que acaban de ver y lo analicen conmigo a detalle. Vamos para acá. Ahora, tenemos aquí este entorno de cuarto, pues una persona común, corriente, igual que yo, cualquiera de ustedes, pero con una intención diferente. Él, la intención que tiene en este video es de engañar. Hace mención de que tiene mucho tiempo que estuvo queriendo, pues, conseguir una ouija, que le costó mucho trabajo, ¿sí? E incluso pues dice que bueno, me costó mucho trabajo conseguir esta ouija. Voy a ver si lo que dicen en YouTube es verdad o algo así, ¿no? Como que él quiere desmentir, ¿no? Esto, y que para eso él va a invocar a un familiar muerto. Hace un ritual falso, solamente con una veladora y un incienso.
O sea, ni siquiera sigue un protocolo de algún libro o algo. Él nada más inventa este supuesto ritual que no sirve para nada. Y quiero que vean algo, un detalle que quizás muchas personas no captaron y que un servidor con ojo de halcón sí vio. Vamos a verlo. Quiero platicar contigo. Aquí aparece un humo que se va hacia su persona y mucha gente en la cuenta de TikTok dejaba en los comentarios que en ese momento el humo era el espíritu que se iba a apoderar de él. Chequen, chequen todo ese dato. Pero es un incienso que él puso ahí. Cristóbal Martínez Ponce, Es el humo del contéstame, quiero incienso, no otra platicar cosa. contigo. ¿Estás ahí? Ok, hasta ahí el normal. ¿Estás ahí? Chéquense cómo él empieza a mover con sus manos Contéstame. la ouija, ¿sí? O el apuntador de la ouija. Él mismo empieza a hacer ese movimiento controlado de su cuerpo. Observen bien a detalle, amigos. E incluso baja la mirada para ver hacia dónde va a dirigir el apuntador. Y de nuevo, Dijo que sí. la vista a la cámara para que la gente crea que se movió solo. Él empieza a hacer esto, empieza a crear un ambiente, ¿ok? Regresa nuevamente con su fuerza. Y observen, él siempre está mirando hacia dónde va el movimiento. Porque es un movimiento que él está controlando. Y lo devuelve. Oh, ojo, ojo, ojo. Vean. Ahí. Él voltea hacia atrás porque él ya sabe el truco que viene. Les voy a regresar la toma. Chequen ahí cómo voltea hacia atrás. ¿Ya vieron? Ahí. Más atrás. Ya ve el objeto que él mismo va a mover. Ojo. Ahora, quiero que pongan mucha atención a sus piernas. Principalmente a la pierna del lado derecho de él. Para ustedes, lado izquierdo. Chéquenlo. A su pierna del lado izquierdo. La pierna del lado izquierdo. Ahí la levanta con la ouija. De hecho, la ouija está en una inclinación así. Vayan viendo cómo va levantando la pierna, otra vez. Vean el movimiento del pie, ¿eh? El movimiento del pie. ¿Cómo se mueve? Ahí está el hilo. ¿Cómo se mueve la sábana o cobija? Chéquenle. Le voy a volver a hacer. Chequen cuando él mueve el pie, cómo se mueve esa sábana o cobija. Chéquenlo. Ahí. Ahí empieza, ahí. Va. Empieza a mover el pie de su lado derecho de él, izquierdo de ustedes. Ahí se mueve la sábana. ¿Checaron ese momento? Se va moviendo la sábana, él va moviendo el pie. Mueve la sábana, mueve el pie. Ahí está el hilo, obviamente. De repente él dice algo para engañar a la gente. Me siento como no sé qué. Y ya se empieza a mover el cuadrito ese que está ahí atrás que va a botar. Mueve más la pierna y chequen ahorita. Mueve la pierna y se cae. Mueve la pierna, se cayó. ¿Ya vieron? ¿Escucharon? Va de nuevo. Rata casada. Estafador casado. Charlatán casado. Pero ahí no termina todo, amigos. Ahí no termina todo, ¿eh? Vamos a regresar de nuevo. El acto circense de magia del supuesto Elías Samael. Cómo los mete en ambiente con una ouija, una veladora.
un incienso, un video que fue grabado hace 6 años, que no le funcionó al principio. Años después, estamos hablando de 2022, le funciona, se hace viral y empieza una serie de videos que él aprovecha con la pandemia. Chéquense cómo se mueve la sábana. Ahí, ahí. E incluso el hilo, o sea, el hilo mismo delata el movimiento de la sábana, el acto. ¿Qué quieren que les diga? Continuemos. Amigos, ¿qué tal? Estaba descansando un rato, pero oí un ruido y creo que se movió la tabla, porque escuché que se movía y vi y sí se movió. La verdad, no sé, como les comenté en uno de los comentarios o uno de los videos también. Y desde que le hice la oración del Salmo 60, 91, perdón, ya. Miren eso, amigos. Eso es lo que les digo en el video, que desde que le hice eso, creo que rompí el conjuro y tengo que apurarme a conseguir lo que necesito. Porque se está saliendo de control todo nuevamente. A eso me refiero, amigos. En el video que ustedes acaban de ver, es otro de sus tantos videos fake que también he descubierto por obvias razones. El video dice que lo despierta la Ouija. Imagínense que ustedes, pues bueno, pues los despierta algo, un ruido, un golpe, algo extraño, no sé, ¿sí? Pero este cuate se está anticipando al futuro. Bien cabrón. Él ya sabe desde el título del video, ¿sí? Lo de la Ouija. Es más, él mismo dice, ¿qué onda? Que lo despertó algo muy extraño, que no sé qué. Ahora se despierta y ya está grabando. ¿Cómo? O sea, te despiertas ya con el celular grabándote, güey. O sea, ¿cómo está el pedo? Y es que me despertó algo que no sé qué. Y tallándose los ojos. O sea, güey, si te despertó algo extraño, puta. O sea, primero vas y checas qué pedo. Y ya después, bueno, agarras el celular y lo empiezas a documentar. ¿Saben qué pasó esto? Me desperté. O algo me despertó. Ta, ta, ta. Pues fue algo extraño. Pasó esto, pasó el otro. No sé, ¿no? Pero no. Él se para de la cama, ya grabándose. Está quitándose las legañas de los ojos. Y aseverando que algo extraño está pasando ahí. Ahora, sus trucos de que se caen las cosas, de que se mueven, etcétera, etcétera. Todo eso está hecho con hilos que su cámara, él ya sabe de antemano que no los van a detectar. Para esto él ya ha hecho pruebas, ¿sí? No es una persona tonta, eso sí, quiero decirles de antemano. Es una persona que sabe manejar su estafa. Él quiere llevar su estafa a algo más allá. Su engaño, su charlatanería. Porque es que no les podemos decir de otra forma. Si estás engañando a muchas personas, esto es una estafa, esto es una charlatanería. Estás haciendo creer a las personas que tu hecho paranormal es real cuando no lo es. Ya les demostré uno. Ahora, él tiene por ahí sus hilos
pegados con Durex, cinta tape, no sé cómo la conozcan en su país. Puedes usar hilos, hay hilos para pescar o hilos de pesca muy finos, ¿sí? Transparentes, porque son de PVC, hule, no sé cómo algunos lo conozcan. E incluso hilos de costura con tape. Él ya sabe dónde están, porque él nada más hace una sola toma hacia las cosas que se van a caer. Y él, al momento de jalar, ¡pum!, se caen. ¿Ok? Quiero que analicemos. Vamos para acá. Vamos a analizar nuevamente el video. Ahí se despierta según él. Chequen, ¿eh? ¿Cómo se despierta? Otra vez. Y lo que dice. Amigos, ¿qué tal? Estaba descansando un rato, pero oí un ruido y creo que se movió la tabla. Ojo, él ya sabe hacia dónde va esta estafa. Amigos, estaba descansando, o sea, como que estaba durmiendo, pero escuché un ruido como que se movió la tabla. Él ya sabe que él va a mover la tabla. Es que así es, amigos, así es. El acto circense nuevamente aparece. Porque escuché que se movía y vi y sí se movió. Porque escuché que se movía y sí, sí se movió. Bueno, estabas descansando, escuchaste, ¿cómo sabes que fue la tabla? Se supone que estabas durmiendo, te paraste, te estás quitando las legañas de los ojos. No tiene coherencia. No tiene coherencia. La verdad. Fakesote. No sé. Fakesote número 2. De muchos, ¿eh? Tiene muchos. En uno de los comentarios, en uno de los videos también. Desde que... Como le comenté en uno de los comentarios, en uno de los videos. Ok. Que dice la oración del... del Salmo 91, perdón. Ya. Obviamente él ya tenía todo preparado. Ya sabía dónde estaba el hilo que tenía que jalar para que eso se cayera. Mientras hacía su comentario para que la gente siguiera creyendo esta estafa, esta mentira, esta charlatanería. Ok, hasta ahí la dejamos con este video. Vamos a seguir adelante analizando más de esta supuesta posesión y muerte de Elías Samael. Continuamos. Ahora quiero que analicemos lo siguiente. Los videos que andan circulando acerca del panteón y del ataúd me causa mucho... mucha curiosidad, este video del ataúd. Pero quiero meterlos en contexto cómo se da esta investigación acerca de este video que está en su canal de Facebook. En su cuenta de Facebook, ¿no? Oficial, todo esto es oficial. Se supone que es cuentas oficiales. Son publicaciones públicas, ojo, públicas, no privadas. No estamos invadiendo la privacidad de nadie, ya que son públicas. Cualquiera de ustedes, como yo, lo puede encontrar en internet. Simplemente sabiendo buscar, ¿ok? Vámonos para acá. Quiero que chequen esta publicación del 17 de enero del 2019. Recordemos que en México la pandemia pues se puso más fuerte, ¿sí? Por ahí de marzo a abril del 2019. Que es cuando, bueno, ya él empieza a grabar una serie de videos, porque tenía el tiempo, el lugar y el espacio sin gente para grabarlos. Ahora, esto sucede antes, esto fue en enero, 17 de enero del 2019. Comenta él, en su cuenta, él y Don Mar, ¿sí? Hoy jueves, 17 de enero del 2019, a las 2:40, deja de existir un miembro de mi familia. No especifica hasta ahí qué onda. Pone caritas tristes.
Por siempre te llevaré en mi mente y mi corazón, hermano. Pone el nombre de su hermano. Caritas tristes, descanse en paz. 16 likes, 27 comentarios. No voy a mostrar los comentarios. Son cuentas de Facebook de personas que lo conocen, personas cercanas. Entre ellos le da el pésame una comadre, o compañeros de trabajo, guardias de seguridad igual, familiares, amigos, etcétera, ¿no? No los voy a publicar, obviamente, porque a lo que voy es lo siguiente. Yo he llegado a la conclusión que el supuesto video del entierro y el video que les voy a mostrar a continuación, vamos a quitar esto, voy a ponerlo y voy a pausarlo, voy a dejarlo aquí. Aquí lo voy a dejar. Quiero que vean ese ataúd blanco que aparece ahí. Hasta donde me da mi entendimiento, tomando en cuenta esta publicación, metiéndome en la mente del estafador, él graba a ese familiar muerto, que si ustedes sabrán, se utilizan ataúdes blancos para niños, ¿sí? Hasta 12, 13 años, 15, todavía los consideran niños, ¿sí? Se utilizan ese tipo de ataúdes blancos. Cuando se trata de personas adultas, por lo general los ataúdes son un color café, ¿qué les gusta? Un encino, un color nogal, etcétera, ¿no? Son los colores de los ataúdes. Pero este color blanco en específico denota más el ataúd de un menor. Ojo, lo que estoy diciendo. Ahora, recordarán algunos también el supuesto video de su muerte, donde graba a distancia gente enterrando a alguien, mas nunca muestra, pues, el ataúd, nunca muestra la lápida, nunca muestra la cruz con el nombre de la persona que están enterrando, nada. Se mantiene a distancia haciendo unas tomas y se me hace caer muy bajo, si es que mi teoría es acertada, se me hace caer muy bajo grabar una desgracia de este tipo y más de un familiar cercano para continuar una serie de eventos dentro de su estafa paranormal, de su charlatanería, de su engaño. Se me hace caer muy bajo. Vamos a ver este video. Quiero que lo analicen conmigo. Ahí se ve el entorno de la caja. Flores. Obvio, esto es algo real. Se ve que fue grabado o muy de mañana, ¿sí? Se infiere que o fue después del velorio o próximo a que la gente comenzara a llegar al lugar para velarlo. Aún no hay nada de gente. ¿Se oyen voces de alguien afuera del lugar? Hace unas tomas cercanas, incluso las veladoras en forma de cruz que se ponen a los pies del difunto. Tienen imágenes religiosas, hay un San Judas Tadeo ahí al fondo, imágenes de la Virgen María, o sea, quiere decir que ellos son católicos. Ahora, va a ser una toma hacia donde está el rostro de este difunto. Y, ojo, hace un corte de cámara, no muestra el rostro. Chequen, ahí hace un corte de cámara. Lo voy a regresar un poco, nuevamente, corte de cámara, se dan cuenta, vuelve a querer regresar la toma hacia la cara y lo vuelve a quitar, vuelve a hacer la toma y lo quita, ahí se ven las imágenes religiosas. Ok, hay personas que me han dicho, oye Dexon, pero es que él en sus cuentas oficiales, sí, tiene la foto de un difunto, está la foto de él cuando murió. Y casi les puedo asegurar que la foto que aparece de perfil, ¿sí? De ese supuesto Elías Samael que ustedes creen que está muerto, es de esta persona que no es Elías Samael. Es un familiar de él. No sé si realmente sea su hermano como él puso en esa publicación. Igual y es un hermano de él y por ello el parecido, ¿sí?
donde él toma esa foto, utiliza la foto de su hermano como foto de perfil y la gente cree que es Elías Samael difunto, cosa que no es y se los voy a demostrar. Continuemos con esto, quiero que terminen de ver el video. Ok, tenemos aquí el video que se muestra en TikTok, muchas redes sociales de este personaje, donde incluso dice, tiene una leyenda ahí que dice, descansa en paz, chéquense lo que le montaron al video, descansa en paz Elías Domínguez, siempre te llevaremos en nuestro corazón de familiares y amigos, ¿ok? Se muestran personas, obviamente en un cementerio, enterrando a una persona. Nunca hace una toma del ataúd, de el nombre de la cruz, ¿no? De a quién están enterrando, para corroborar que ese nombre es el de Elías, ¿no? Realmente, o el supuesto Elías. Y esto se me hace que lo grabó con la muerte de ese familiar que él mismo publicó en enero, ¿sí? Y pues, imagínense. Así es como se hacen este tipo de estafas. Esta es una grabación, obviamente, de otra persona. No es de Elías Samael. Estoy 100% 100 seguro que no es de él. Y se los voy a demostrar porque estoy seguro que no es de Elías. ¿Sí? Hasta ahí se ve todo esto. Vamos a adelantar un poco. Todas las tomas son de lejos. Todas las tomas de lejos. Todas las tomas de lejos. Hasta ahí. Nada, nada relevante. Nada relevante. ¿Sí? Por eso es que yo les estoy diciendo, sean muy observadores, e incluso con mis videos. Porque ahora es cuando voy a hacer el análisis de la llamada que tuve con Elías Samael. Así es como ustedes lo escuchan. La llamada que tuve con Elías Samael. Elías Samael está vivo. Carlos Solana, buenas noches. No estabas aquí. La verdad no te había dado información sobre eso porque como yo no tengo tanto tiempo aquí trabajando, la verdad no sé de qué me está hablando. Pero de igual forma no tenemos, te permito para dar información sobre nadie de los que de aquí, pues, de los que hayan trabajado, han sido los guardias que antes trabajaban aquí. Sí, han sido de esos, porque hubo un tiempo en que todos desde nosotros nos tuvimos que ir por orden de la señora. Ajá. Y contrataron por un tiempo ese tipo de guardias, creo, pero ya no están trabajando. Sí, he visto, creo, unos videos de ahí de un chico que trabajaba de seguridad, pero como yo no, en ese tiempo, te comento, pues a nosotros la señora nos canceló, nos mandó a descansar y contrató por un tiempo una seguridad, la verdad no sé qué seguridad sea, pero sí estuvieron una seguridad aquí. Y vi algo así sobre un caso de una seguridad, pero no sabía que era el guardia que había trabajado aquí. Pero tengo entendido que él es de Chilapa, creo, o era de Chilapa, no sé dónde era, pero era de por allá, de ese lugar. Pues a lo que yo sé, según al poco tiempo que dejó de trabajar, creo, que se terminó la pandemia, algo así, nosotros regresamos y pues ya no supe nada de él, la verdad, pero según yo he visto también, como dices tú, en unos videos, pero no sé si sea el guardia, el mismo guardia que yo he visto, porque salen varios guardias ahí, claro, los videos.
tal como se los dije, amigos, en el video anterior, a los 18 días, esa cosa me volvió a aparecer. Pero esta vez no se movía, solo estaba ahí inmóvil. Pasó esa noche y a otro día se lo platiqué a mi familia. Buscamos información y nos dijeron que fuéramos con un brujo. Total, fuimos y me hicieron limpias y cosas así. Y nos dijeron que lo que yo había levantado tenía una maldición o algo así, no entendí bien. Que eso que me estaba pasando era a causa de eso. Entonces, sí, pasaron, después de eso pasaron los días, los meses y ya no me pasó ya nada. Pero después de un año, se me detectó una enfermedad muy grave en mi cuerpo. Efectivamente, si vieron el primer video de la llamada de un supuesto guardia que me contestó y bueno, me platicó muchas cosas según de Elías y no sé qué. Si eres una persona observadora, que viste a detalle sus videos de él, que conoces su tono de voz, conoces sus ¿cómo les diré? Son esos rasgos tan marcados que él tiene a la hora de hablar, ¿sí? Yo creo que desde un momento, desde el primer momento, te diste cuenta que yo estaba hablando con Elías Samael, o supuesto Elías Samael, porque así no se llama. Ahora, analizando profundamente esta llamada, después de que colgué con él, yo cuando termino de hablar con esta persona, yo tuve esa duda de que era Elías por el tono de voz. Se me hacía súper similar porque estuve viendo muchos videos de él, estuve analizando muchos videos de él y se me quedó ese gusanito. Terminé la llamada, la volví a escuchar una, la escuché dos, la escuché tres veces. Abrí sus videos de él, empecé a escuchar uno, dos, donde él habla pues más de otras cosas, ¿no? De lo que le depara el mundo, de muchas babosadas que él se inventa, ¿sí? Como si él tuviera la verdad absoluta de las cosas y como si él pudiera adivinar al futuro un Nostradamus. Y comparo la voz y es la misma persona. Es Elías Samael con el cual yo había hablado a Casa Solana y me contestó. Quise dejarlo así, no les quise decir nada en el primer video porque quería estar 100% seguro. Quería volver a intentar comunicarme con él. Darle la oportunidad de que él, pues me dijera, ¿no? De viva voz, ¿por qué hizo toda esta serie de videos? ¿Qué fue lo que lo motivó? ¿Por qué engañar a tanta gente? ¿Qué fue lo que le movió a él para llegar a inventar estas posesiones? Los trucos, estos de hilos con los que él hacía, pues, creer a la gente que le estaban moviendo en su casa y en su trabajo, ¿sí? Estas supuestas posesiones donde él inventa todo, ¿sí? Finge, es muy buen actor, lo debo de reconocer, es un muy buen actor. Es bueno mintiendo, es una persona muy buena mintiendo. Hay gente mitómana que se cree cada una de sus mentiras y las idealiza y las realiza como si fueran un acto de verdad. Estamos ante una persona con un gran talento para esto, ¿sí? Lo debo de reconocer, Elías, porque así te voy a llamar, como tú te haces llamar, te voy a llamar Elías, ¿ok? Pero voy a pasar la segunda llamada, o la siguiente llamada que yo hice cuando tú me volviste a contestar, cuando yo te encaré, ¿sí? Y te dije que dijeras la verdad, te dije, hey,
porque no dices la verdad. Te estoy dando la oportunidad de que cuentes por qué lo hiciste. No te vamos a juzgar. Simplemente queremos saber la verdad de por qué hiciste esto. ¿Ok? Lo negó. Dijo que no. Se puso nervioso. Me colgó. Después volví a llamar. Se volvió a poner nervioso. Trasquibilló a la hora de hablar. Ahí sí ya le dio miedo. Yo creo que ahí sí se le apareció Satanás en persona. Se llama Edexon. ¿Sí? Porque me dedico a esto. Me dedico a desmentir este tipo de actos. Porque estos videos están en internet. Están al alcance de cualquier niño hoy en día. En TikTok. Más hoy en día en TikTok. Porque es una red que utilizan muchos pequeños para ver videos. Y nada más deslizan. Es muy fácil ver videos tras video tras video. Y es muy fácil que pequeños. Porque si a gente adulta con un criterio las engañó. Ahora yo les pregunto público, ¿qué creen que suceda con sus hijos, con sus sobrinos, con sus primos, con sus hermanitos que se llegan a topar este tipo de videos? Ahora el Señor muestra, enseña, da cátedra de supuestos rituales para invocar al demonio. El peor ritual que hiciste, Elías Samael, fue engañar a la gente. Y aquí está tu demonio. Voy a presentarles la llamada que le hice después a Elías encarándolo y pidiéndole que contara la verdad. Continuamos. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches, ¿con Elías? No, aquí no trabajas. ¿Recuerda quién busca? ¿O quién, con quién quieren hablar exactamente? ¿Es una broma? No, con Elías. No, aquí no trabaja esta persona. ¿Cómo no? Si él la ha grabado ahí. ¿Quién habla? Eres tú, ¿verdad? Déjese de bromas, por favor. Elías, ¿eres tú? Bueno. Mira, te voy a decir, te voy a ser honesto, ¿eh? Antes de que me cuelgues. Ya sé quién eres. ¿Sí? Ya di contigo. No tienes por qué fingir, no pasa nada. Tranquilo. Que no es eso, por favor. Mira, Elías, no te... Bueno. Bueno. ¿Te acuerdas que platicamos el otro día? Espero ya ser más tranquilo. ¿Sí te acuerdas de mi llamada o no? Mira, aunque trates de evitarme, yo voy a investigar más a fondo de todo esto, ¿sí? Y ahorita lo que te estoy dando la oportunidad es que de viva voz tú me digas las cosas. Porque si yo doy más a fondo, voy a llegar con tus jefes, voy a llegar con gente más arriba de ti. Y de todas formas la información va a salir. Y te vas a ver perjudicado. Lo que yo no quiero es perjudicarte. Lo que quiero es saber la verdad de las cosas. Yo no sé de qué verdad hablas. Puedes hablar con quien tú quieras. Sí sabes. No me digas que no. Como pudieron ver, Elías no quiso hablar. Ahí estaba. Omitió decir más cosas, porque él ya había visto el video que yo había sacado anteriormente con la llamada donde él me contestó muy confiado, muy tranquilo, quiso pues desviar mi investigación, en pocas palabras quiso desviar mi investigación,
Él desvió mi investigación hacia Chilapan, porque fue hacia donde él dijo que él era de allá, de Chilapan, y resulta que no era de allá, es de Atoyac Guerrero, ¿ok? No confundan porque también hay un Atoyac en Veracruz, este es Atoyac Guerrero. Y aparte, pues quiso mentirme dándome falsos nombres, falsos lugares de origen, que supo sí sabía de ese caso, etcétera. Él quiso como engañarme, timarme, mas sin embargo el engañado salió él, porque pude capturar su voz por mucho tiempo y la gente puede analizar la voz, puede hacer un análisis de esa voz y pues qué mejor, ¿no? Que se den cuenta ustedes mismos que estaba platicando yo con la misma persona de los videos fake de las supuestas posesiones y que según ya estaba muerto, ¿no? Resulta que el muerto está más vivo que nunca y sigue trabajando en el hotel Casa Solana, ahí se encuentra. Ahora, tuve que investigar más, ¿sí? Y después de esta llamada que tuve con él hace un en vivo en su canal oficial. Voy a dejar imágenes. Ese en vivo ya no está. Muy pocas personas lo llegaron a ver. Incluso me llegaron a comentar que este cuate hizo ese en vivo. Y espero, bueno, vean estas imágenes que estoy mostrándoles a continuación. Donde según él iba a hacer un en vivo a las 7 de la noche, que no sé qué, y a últimas no hizo nada. Esto fue después de la llamada, ¿sí? Que él hace este en vivo. Y para el día de hoy, que estoy grabando esto, él también comentó una publicación que hice el día de ayer, bueno, en la madrugada de ayer. Y le voy a dejar imágenes. Ahí está su comentario, chéquenlo. Obviamente él me respondió, así es. El muerto ya está saliendo de la tumba, de ultratumba, está apareciendo y bueno, y le sigo brindándole la invitación. Sí, Elías, si me estás viendo, porque sé que me estás viendo, te voy a brindar nuevamente la invitación para que nos cuentes toda la verdad del por qué hiciste este fake. ¿Por qué te nació hacerlo? ¿Sí? Me gustaría que me brindaras esa entrevista. Ponte en contacto conmigo vía Instagram. ¿Sabes cuál es mi Instagram? Y si no, pues aquí está apareciendo en pantalla. Lo voy a poner para que lo veas. Nuevamente. Ahí está. Edexon Oficial en Instagram. Ahí me puedes mandar un mensaje. Podemos platicar. Si gustas, antes de la entrevista. Y pactar, ¿no? ¿Cómo hacerla? Para que tú nos cuentes, no a mí, a la gente que vio todos estos videos que tú grabaste. No solo conforme con crear estos videos, engañar a la gente, fingir estas posesiones, etcétera. También creo una página en Facebook de hechicería, la cual voy a estar dejando ahorita aquí en pantalla. Quiero que la chequen, ¿sí? Esta página de hechicería junto conmigo. El nombre de esta página es Yo Soy Ixtapa Zihuatanejo Hechicería y Brujería, ¿ok? Tiene 15 me gustas, 19 seguidores. Podemos ver de página, ¿cómo se llama? De foto de portada. Hay como le diría, una última cena de Jesucristo adorando al diablo y con los apóstoles ahí, como que haciendo algo medio gore, en fin. Pues como para darle ¿cómo les diré? Ese toque, ¿no? Así satánico, como le gusta a él. Letras supongo que en arameo, hebreo, no sé, la verdad, en su foto de perfil. Y bueno. Vamos a continuar con la siguiente imagen. Aquí podemos ver, sí, más detalles. Dice toloache, amarres, limpias, sobada de empacho y mucho más. Así, imagínense hasta dónde llegó todo este rollo, ¿eh? Ahorita vamos a ver cosas más interesantes.
Esto fue subido el 14 de marzo del 2022, ¿sí? Tiene un número ahí de contacto, si quieren márquenle para preguntarle cuánto cobra la consulta, igual les contesta. Y ahí dice el correo elias.samael.666@gmail.com. Rango de precios no tiene, aún sin calificación, y solamente hay una opinión. Ahorita van a ver qué onda. Ahora, bueno, vemos ahí la tabla Ouija con la que él sale en los videos. Chéquense por qué les muestro todo esto, ¿eh? Ahí sale la tabla Ouija con la que él sale en los videos. Sale incluso un mazo de cartas ahí extendido como lectura de cartas o algo así. Y esto lo publicó el 23 de marzo del 2020. Dice, ¿quieres saber sobre esa persona amada? ¿Quieres saber sobre tu salud? ¿O necesitas arrancar algún maleficio de tu vida o de tus seres queridos? Contáctame. Y él mismo por ahí le contesta a una persona, ¿sí? Y bueno, etcétera. La siguiente imagen que van a ver es, bueno, la misma página. Yo soy Ixtapas y Guatanejo, hechicería y brujería, con 15 me gustas, 19 seguidores. Y nos vamos donde dice transparencia de la página. Chéquense el identificador de la página. Este ustedes lo pueden buscar así. Pueden querer entrar a esta página que hoy en día ya no está porque el señorito, al ver que le hice un en vivo, un video, pues descubriendo todas sus charlatanerías, ha haber dicho, ups, yo creo que va a encontrar mi página de brujería y la voy a borrar. Efectivamente, si ustedes buscan ese identificador de la página ya no existe. Ahorita les voy a mostrar una imagen porque yo también quise volver a entrar y ya no te permite acceder, ¿sí? Bueno, no hay más que interesante de eso. La crearon el 23 de marzo del 2020, ¿sí? Y bueno, ahí como ustedes pueden ver en esta siguiente imagen, dice, recomiendas a Yo Soy Ixtapas y Guatanejo hechicería y brujería, aún sin calificación, una opinión. ¿Y quién creen que puso esa opinión? Me cae que sí se le apareció el diablo conmigo. Eli Don Mar recomienda Yo Soy Ixtapas y Guatanejo, hechicería y brujería, con fecha del 23 de marzo del 2020. Y todavía pone muy buena persona y confiable el señorito, ¿eh? Él mismo se avienta flores. Imagínense. Discúlpenme, yo quiero hacer trabajo serio, trabajo de seriedad, de investigación seria para ustedes. Pero es que este tipo de chorradas que hacen estas personas, estos charlatanes, la verdad no se merece más que eso, burlarse, la neta, a veces. Esto es risorio. Continuando con esta estafa, bueno, ahora de su página de hechicería, pues yo me di a la tarea de ingresar de nuevo para ver qué onda, pues ya después de dos, un en vivo y un video, pues él ya empezó a menear ahí sus redes, ¿sí? Ya le empezó a menear porque pues ya no le conviene. ¿Y qué sucede con esta página? Pues facebook.com, ustedes entran ahí a la numeración, ¿sí? Que es ¿cómo les diré? El identificador de la página, y con eso pueden acceder directamente a la página. Y que dice, este contenido no está disponible en este momento. Dice, por lo general esto sucede porque el propietario solo compartió el contenido con un grupo reducido de personas, cambio quien puede verlo o este se eliminó. Así que o lo puso privado el grupo, bueno, la página, o la eliminó. Así de simple. Igual como hizo con el canal de YouTube donde le cambió el nombre. Bueno, primero ocultó los videos y luego cambió el nombre. Ahora tiene otro nombre. ¿Cómo evolucionó a raíz de los videos que yo hice? ¿Cómo evolucionó su página de YouTube? Que encontré una página que yo creo muy pocas personas sabían de su existencia. Y no me refiero a personas de que lo hayan visto antes, porque tenía muchas visualizaciones. Me refiero a gente actual que sabe del caso de él, ¿no? Así como que no cualquiera dio con esta página. Quizás hubo chicos aficionados, igual que yo, que les gusta la investigación y dieron con esto, ¿no?
pero pues no tienen canal de YouTube, no tienen cómo difundirlo y ni modo. Ahora, se acordarán que primero la cuenta original era esta. Elías Domínguez Martínez, Microcosmo Minus 9656, con 218 suscriptores y con 52 videos, creada el 22 de noviembre del 2015. Después cambió cuando eliminó los videos, ¿sí? Seguía llamándose igual Elías Domínguez Martínez, Microcosmo Minus 9656, ahora con menos suscriptores, 219 suscriptores y 6 videos, ¿sale? Aquí fue donde comenzó a eliminar videos o ponerlos ocultos o algo así, ¿no? La misma cuenta se unió el 22 de noviembre del 2015 y ahora ya nada más tiene 15 visualizaciones porque, pues bueno, eliminó por ahí videos o los puso en privado. Pero después me dicen, oye, ¿sabes qué, Dexon? Resulta que este Elías Domínguez ya no se llama Elías Domínguez. Ahora pasó de ser Elías Domínguez a ser Alberto. Ah, caray. Dije, ¿cómo que Alberto? A ver. Y sí, se llamaba Alberto. Ahora les voy a pasar la imagen. Ahí está. Y ahora se llama Alberto y es arroba Alberto Colima. 221 suscriptores, 6 videos, ¿ok? Sigue conservando la misma foto de perfil. Puede haber dicho, no, tengo que cambiarla porque pues esto pues no tiene lógica, ¿no? La gente va a buscar por el video de Dexon y va a dar con esta cuenta y va a ver la misma foto y van a decir, no, pues sí es, ¿no? Así es que, bueno, se le ocurrió la maravillosa idea de cambiarle pues su portada y cambiarle su foto de perfil. Así es. Sigue siendo arroba Alberto Colima con 221 suscriptores y 6 videos. Pero pues ya puso una foto de una chica ahí. Media sexy, no sé. Se ve guapa la muchacha. Puso ahí una portada diferente de una foto como de algo así de unos cerros. Y pues ustedes pueden ver que es Osiris Castrejón Tamayo. Ahora le cambió hasta el nombre, pero sigue siendo arroba Alberto Colima, o sea, nada que ver. O sea, él quiere desviar, acomode lugar, pero aquí le vamos a estar encontrando todo. Ahora, chequen esta siguiente imagen. Esta siguiente imagen, sí, es la misma de Osiris Castrejón Tamayo con arroba Alberto Colima, con 221 suscriptores y 6 videos, sí, que la creó, ahí dice, se unió el 22 de noviembre del 2015 con 16 visualizaciones. Para pronto, para resumen, para rápido, la misma cuenta, simplemente le cambió el nombre, le cambió el arroba, o sea, el identificador de canal, pero la cuenta sigue siendo la misma, quiso disfrazarla de otra forma, pero pues aquí damos con todo. Así es que aquí no nos va a engañar. Elías Samael está vivito y coleando y está dando patadas de ahogado, está moviéndole a sus redes porque ya no sabe ahora cómo pues disfrazar toda esta farsa, cómo cambiar mi versión, sí, cómo cambiar mi versión de los hechos y cómo pues él maquillar su estafa, maquillar su engaño, porque pues la gente ya se comenzó a dar cuenta de que hay un chico llamado Edexon que lo descubrió, que hay un chico llamado Edexon que habló por teléfono con él y ya presentó la llamada, que hay un chico llamado Edexon que ya encontró los trucos de algunos de sus videos, cómo hizo para mover cosas con sus hilitos por ahí, ¿sí? Y hay más, pero ya no lo voy a sacar, sé más cosillas, he seguido llamando, he seguido investigando. He seguido moviendo hilos, pero pues yo creo que ya no tiene caso, porque desde el momento en que él me contestó, él me quiso engañar, él se aventó su chorizo mareador, me quiso cambiar la investigación para otro rumbo, me dio otro nombre de Edgar Hernández no sé qué, o sea, nada que ver, ¿sí? Desde ese momento que él cambió todo esto,
Y yo me puse a analizar de nuevo esa llamada una y otra vez y caí en cuenta realmente que sí, efectivamente, era Elías Samael quien me había contestado, porque todavía me puse a dudar así como de mí y dije, ¿será verdad? ¿Será mentira? ¿Será él? ¿No será? Pero porque a mí sí me sonó muy familiar su voz, pero ya hasta que me puse a escucharla una y otra vez fui que dije, no, no hay duda, es Elías Samael, el de los videos, está vivo, está trabajando en el Hotel Solana, ahí está, ahí chambea. ¿Qué quieren que les diga? No les puedo mentir, es algo verídico. Yo hablé ahí y él me contestó. Que me quiso choriciar es diferente, pero él ahí está y está trabajando y no está muerto, como dice. Es la misma voz del tipo de los videos. ¿Qué quieren que les diga? A esto me dedico. A desmentir este tipo de eventos. A desmentir este tipo de estafas. A desmentir a este tipo de personas que, pues si bien él, por ejemplo, no se mete al tren de obtener ingresos, quizás sí por redes sociales generen sus cuentas, no lo sé. Pero si no es el caso de lo económico, la fama, el engaño, o sea, él por medio del engaño está obteniendo algo, ¿no? Así es que lo siento, mi buen Edgar Elías Hernández Samael Gutiérrez Domínguez, no sé, tiene N cantidad, Ponce y no sé qué otros ahí, porque él le cambia nombres y de todo, o sea, y este cuate, o sea, él inventa muchos nombres y muchas cosas. La verdad es que, pues yo te lo digo, te lo vuelvo a repetir, antes de cerrar este video. La invitación está abierta en mi Instagram, ahí está apareciendo en pantalla. Mándame un mensaje, ponte en contacto conmigo, nos ponemos de acuerdo, una videollamada y platícale a la gente qué fue lo que te motivó para engañarlos. O sea, si de alguna forma quieres limpiar un poco tu nombre o de alguna forma quieres limpiar esa imagen, ¿sí? No hay mejor solución que hablar con la verdad. Es un consejo que yo te daría, así muy honestamente, ¿sí? No hay como hablar con la verdad, porque la verdad tarde que temprano llega. A veces tarda, pero llega. Y lo siento, aquí llegó. Pues bueno, me despido. Mi nombre es Edexon, cuídense mucho, nos vemos, hasta la próxima. Chao, chao.